estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz. Estamos un poquito más pacientes, porque hemos aprendido a soportar las dificultades, los dolores, los problemas, y vamos viendo que en la esperanza de la resurrección vamos a salir adelante. El Señor nos fortalece, porque le hemos dicho: Señor, ayúdanos, fortalécenos, te lo entrego, no puedo más, no lo entiendo, pero tú lo permites y aquí estoy. Lindo, lindo, lindo recuerdo. Bueno, y ya pasamos de... Estamos en 2 Timoteo. Y a ver qué consejo nos da, porque hace poquito nos tiraba las orejitas y nos estaba recordando que compartiéramos nuestros bienes. Bueno, veamos hoy día qué nos pide. 2 Timoteo 2:11. Estas palabras de esperanza son muy acertadas. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo. Palabra de Dios. Hermanito, esto es palabra de esperanza. Estamos claros que el Señor resucitó en nosotros. Claro, no, el día que muramos vamos a resucitar con Él en su gloria, esperemos. Para eso estamos trabajando. Pero también tener claro que las muertes que tenemos que tener diario, la muerte a mi orgullo, a mi soberbia, a mi vanidad, ahí, a mi impaciencia, a mi ira, a mis arrebatos, digo que eso es una muerte. Y gozo con la resurrección, que Él me ayuda a salir adelante, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, claro. Y lo más importante que nos dice, hermanito, lo más importante: si nosotros le somos infiel, Él permanece siempre fiel. Hermanos, Él es el único amigo que nos falla. Hermanito, el único. Es una maravilla. ¿Cuántas veces tú y yo le fallamos? ¿Cuántas? En el día. Bueno, dicen que los santos le fallaban al Señor 7 veces como mínimo al día. Así que si tú y yo le fallamos 8, 9, bueno, estamos, pero ahí en la santidad. Pero Él está ahí golpeando mi puertecita, mi corazón, tu corazón, para decirte: aquí estoy, acude a mí, yo estoy contigo, quiero ayudarte, pero ábreme mi corazón, ábreme tu corazón para que mi corazón entre. Así que digámosle: Señor, ayúdame a abrir mi corazón para que tú puedas entrar en él, y ayúdame a hacer siempre tu voluntad y no la mía. Espíritu, yo quiero nacer.